Hace más de 30 años en Fertinagro elegimos emprender un camino diferente. El camino hacia una agricultura más sostenible. Innovando en fertilización para obtener cultivos más eficientes. Ofreciendo a la sociedad alimentos más saludables. Desarrollando productos renovables y respetuosos con el medio ambiente. Y trabajando siempre con el agricultor en un proyecto común. Hace más de 30 años en Fertinagro elegimos cuidar del planeta. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro. En 2021 tenemos puestas muchas ilusiones y un principal deseo, estar más conectados que nunca. Confía en tu operador de cercanía con valores seguros, precios justos para siempre, compromiso con Aragón y, sobre todo, con su gente. Pásate a la operadora aragonesa y empieza el año ahorrando. Fibra y móvil desde 33,89 euros al mes en bou.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la programación especial que, con motivo del 25 aniversario de las bodas de Isabel, hemos preparado en Eco de Teruel. Y hoy queremos hablar del futuro de esta fiesta, de esta recreación, futuro que no sabemos si estará muy marcado o poco marcado por la pandemia o por otras cosas que en este momento tampoco podemos tener muy claras. Para hablar de este futuro, tenemos a 5 tertulianos que yo creo que son de las personas que más pueden aportar desde su punto de vista para conocer un poco, para que nos hagamos un poco una idea de por dónde pueden ir las cosas. En primer lugar, está la alcaldesa de la ciudad, Emma Buch, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hola. Un placer estar también acompañada por Javier Sierra, al cual, por cierto, hacía tiempo que no veía, por el presidente de la Federación de Grupos, por Belén Royo en representación de la Fundación y, por supuesto, por Enrique Torguet, que bueno, pues representa a uno de los más fieles e importantes colaboradores de lo que son la celebración de las bodas de Isabel de Segura, como es Cerveza Ámbar. También está con nosotros Javier Sierra, escritor, y además fue pregonero en 2007 de esta fiesta. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Pues la verdad que muy contento de por lo menos tener este espacio digital para encontrarnos en estos días previos a las bodas de Isabel, que este año las vamos a echar de menos presencialmente, pero bueno, por lo menos tenemos esta ventana tecnológica que nos junta. Está también Enrique Torguet, que es director de marketing de Ámbar. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuántas bodas nos han podido celebrar este año? Bueno, pues las bodas de Isabel pues van a ser otras. O sea que nos sumamos, aún sin quererlo, con las expectativas que tenían tantos enamorados en España y en el mundo. Belén Royo, de la Fundación Bodas de Isabel. ¿Qué tal, Belén? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí ultimando preparativos, ya en marcha con las precuelas. Y bueno, pues a tope recibiendo mensajes de todos los puntos de España en estos momentos. Y también nos acompaña Fran Martín, presidente de la Federación de Grupos de las Bodas. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primera cuestión que lanzo a los tertulianos y es, a ser posible en dos frases, como inicio de la tertulia, ¿cómo veis, después de todo lo que está pasando en el mundo con esta pandemia y con las costumbres que van cambiando, cómo veis el futuro de esta fiesta, de esta recreación? Alcaldesa. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir es que yo creo que esta semana todos estamos un poco con el mono y con el gusanillo. Teníamos que estar preparando ya el traje medieval, estar preparando las jaimas, el atrezo, todas estas festividades, y no es así. Como digo, yo creo que lo echamos de menos. Y además quiero destacar que si echamos la vista atrás hace un año, las bodas de Isabel de Segura fue de las últimas grandes fiestas que se celebró en España. Estuvieron las bodas de Isabel de Segura, después comenzaron las mascletas de Valencia, pero fueron, como digo, las últimas grandes fiestas y, por tanto, en estos momentos tenemos esa añoranza un poco del tiempo pasado, pero hay que mirar hacia el futuro y no sabemos todavía cómo nos va a afectar la pandemia en 2022. Ojalá lo supiéramos si tuviéramos una bola de cristal, pero en cualquier caso, las bodas de Isabel de Segura se han demostrado como un proyecto de éxito. Celebramos este año el 25 aniversario. Hemos sabido adaptarnos a las circunstancias creando un material audiovisual de primera calidad que nos va a servir para promocionar la ciudad a partir de estos momentos cuando se conoce ya por todos los turolenses. Y yo creo que van a ser otros 25 años de éxito, sin ninguna duda, adaptadas a las circunstancias. No sé cómo será la edición del 2022, lo que espero es que sea, y en cualquier caso la ciudad de Teruel ha sabido adaptarse durante todo este tiempo a todas las circunstancias, no me cabe ninguna duda que volveremos a hacerlo. Javier, ¿cómo lo ves el futuro? Bueno, pues el futuro tiene en este caso un análisis que es sencillo. Después de este periodo de privación
de las fiestas, en fin, en toda España, pero en concreto de esta que nos ha reunido aquí, de las bodas de Isabel, yo creo que lo que va a ocurrir es que lo vamos a tomar con muchas ganas. No sé si será, como dice Emma, en el 22 o quizá en el 23, no lo sabemos, pero va a ser un regreso triunfal, enorme, con muchas ganas. Y creo que además la fiesta ha tenido una suerte dentro de la desgracia, y es que esta pandemia la ha encontrado ya consolidada. Medio siglo de vida es mucho tiempo para una fiesta que ya está enraizada en la ciudad de Teruel, pero también está enraizada en la mente de todos los visitantes que acuden a la ciudad año tras año. Y por lo tanto, yo sé que hay mucha gente ahí fuera que está esperando que, en fin, que se levanten las restricciones, que pase toda esta alarma sanitaria, para celebrar la fiesta y para celebrar la vida, porque de eso se trata cada vez que llega un momento como este. Enrique, ¿cómo ves el futuro? Pues mira, yo lo juzgo desde el punto de vista más comercial, ¿no? Por eso que me digo al marketing. Y creo que lo importante de la fiesta de las bodas es que tiene verdad. O sea, un producto que tiene verdad es un producto que se mantiene en el mercado y perdona que me ponga un poco comercial, ¿no? Pero creo que tiene una buena venta. Además, el producto está lleno de algo fundamentalmente que es el valor universal del amor. Y claro, esto es difícil que pase de moda. O sea, y no va a ser un producto que pase de moda porque en un periodo tan concreto como el que vivimos no se puede actuar libremente como otras veces se ha hecho. Además, yo creo que como producto lo que tenemos que hacer es lo que se va a hacer este año, adaptarse a esa nueva modalidad. Las fiestas también habían alcanzado un momento de gran éxito y de gran afluencia que requerían precisamente de una relectura para hacerlas más universales, más amplias, donde la gente que no se pueda acercar a Teruel pueda verlas de otras maneras y vivirlas de otra manera. Yo creo que aquí es un aprendizaje también, nos debe servir como aprendizaje, pero sin lugar a dudas el producto es inalterable y por lo tanto estos 800 años de historia de la leyenda, bueno, esto es un periodo muy pequeño dentro de esta leyenda de 800 años, ¿no? Belén, ¿cómo lo veis desde la Fundación? Pues desde la Fundación sí que vemos un futuro prometedor, ¿no? Este año ha sido un año que, por supuesto, no podía ser en blanco. Hemos querido seguir difundiendo esta leyenda de los amantes de Teruel por todo el mundo, como decía, pues está teniendo esa proyección. Tenemos públicos en todos los rincones a los que este año les está llegando precisamente esas imágenes, ¿no? A la vez que a los propios turoleses y participantes. Como ha dicho alguna vez Raquel Esteban, la directora de la Fundación, pues no dejan de ser también unos anticuerpos sociales de cara pues, a llenar estos tiempos difíciles y duros para la sociedad. Y desde la Fundación, pues bueno, tenemos este relevo generacional de actores que siguen mostrando tanto interés, tanta ilusión de todas las edades, grupos de edad, que siguen manifestando su interés por participar, ¿no? Que es fundamental. De cara a los grupos, pues bueno, nos contará más Fran, pero parece que esas ganas de volver a la calle y revivir esta historia de amor con todos festejando en las calles de Teruel, pues creo que estamos todos conteniéndonos, ¿no?, esta semana. Fran, el futuro. El futuro, si todo el mundo tuviera la mitad de ganas que tengo yo de volver, ni te cuento lo que iba a ser. Porque estoy como un gato enjaulado. O sea, como le digo a todo el mundo, digo, estoy estresado de no tener estrés. O sea, yo ahora mismo, a una semana de bodas, estaría como loco llamando, organizando, hablando con Belén, con Enrique, con Emma, con los técnicos municipales, con todo el mundo. Y este año me pilla así, que estoy muy a gusto hablando con vosotros, pero me falta estar ahí en el fragor de la batalla. Y entonces pues estoy un poco desubicado. En cuanto al futuro, a ver, yo creo que tenemos una fiesta, primero, muy consolidada y muy importante. Entonces, yo le aseguro un futuro prometedor. Yo, siendo un poco de pitoniso, acerté que no habría bodas en el 22 y lo llevo diciendo, o sea, perdona, acerté que no habría bodas en el 21 y lo llevo diciendo más o menos desde abril o mayo. No llegaremos y no hemos llegado. También os digo que soy de los que
cree que sí va a haber bodas en el 22. Evidentemente es una opinión personal, ¿vale? Pero bueno, es verdad que todo indica que si las vacunas empiezan a funcionar y teniendo en cuenta que podemos alargar el plazo que están dando a nivel oficial desde el gobierno, hablan para el verano más o menos, esa inmunidad de rebaño. Suponiendo que se alargara 6 meses más, yo cuento con que esa inmunidad la tendríamos más o menos en Navidad. Por lo tanto, yo espero que las bodas fueron la última gran fiesta de España que se celebró y espero que sea la primera gran fiesta de España que se celebre, aparte de las Navidades, porque evidentemente todo lo que estamos oyendo es cómo vamos cerrando fiestas, ¿no? Hemos cerrado las bodas, se ha cerrado la Feria Abril, la Semana Santa, hace poco hablaban ya de las de julio, San Fermín, y bueno, pues va a pasar un poco como el año pasado, ¿no? Va a ser un poco una cascada. Yo creo que tenemos una fiesta con muy buena salud. Que evidentemente respecto a los grupos, ¿se nos puede quedar alguno por el camino? Puede ser. Quizá los que se queden en el camino se hubieran quedado de igual manera, porque tenemos algún grupillo, pues eso, que se ha ido gente, que empezaron amiguetes, que luego se han ido fuera, que se han casado, que tal. Y alguno está un poco en la cuerda floja y puede que no vuelva. Podría ser. Seguramente no hubieran vuelto tampoco, aunque no ha habido pandemia. De eso. Pero bueno, yo creo que tenemos un futuro muy importante. De eso hablaremos también luego, si nos da tiempo. Javier, decía Enrique desde la distancia que uno de los principales valores de la fiesta es que era una fiesta que era verdad, es decir, que hablaba también del amor como valor principal. No sé si también desde Madrid, con la perspectiva que te da, piensas un poco lo mismo. Sin duda, yo creo que Teruel ha hecho muy bien en estos años de convertir el amor en su bandera. Es un poco lo que define a la ciudad, lo que está dándole carácter fuera, lo que está permitiéndonos que la marca de Teruel llegue y esté llegando tan lejos y tenga tanto recorrido todavía por delante. Y es verdad que la fiesta en ese sentido es un motor, quizá un poco la célula madre, ¿no? El reconocer la leyenda valiosa de los amantes de Teruel como punto de partida, pero también es cierto que además de la fiesta tenemos muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? El amor lo impregna todo, impregna el cine, impregna la literatura, impregna el teatro, impregna sobre todo la música, la poesía, y hay muchas cosas ahí que nos pueden permitir un crecimiento sostenido y no solamente durante los días de la fiesta de las bodas de Isabel, sino a lo largo de todo el año, como ya se está intentando, ¿no? Por otra parte. Por lo tanto, sí, yo creo que amor y Teruel tenemos que seguir luchando por convertirlos en sinónimos y por hacer que todo el mundo los identifique clarísimamente. La alcaldesa me imagino que coincide también en parte con este binomio Teruel y amor. Sí, por supuesto. Yo decía que las imágenes que se generan en las bodas de Isabel de Segura, ya sea este año de forma virtual o las que todos los años hemos podido disfrutar, en realidad nos sirven de promoción de la ciudad durante los 12 meses. Es decir, siempre que vamos a ferias, asistimos a eventos relacionados con la promoción del turismo o hacemos promoción de la ciudad, es tal la potencia de esas imágenes que, como digo, se producen en un fin de semana, pero nos sirven para llamar la atención y focalizar esa atención en Teruel como ciudad vinculada a una historia medieval, a una historia de amor, pero como ciudad del amor. Nos sirve para que esa marca Amantes de Teruel vaya un poco más allá. Y de hecho, cada vez más se promociona Teruel como ciudad del amor. Somos una ciudad destino de un turismo familiar, sin ninguna duda. Pero además de ese turismo familiar, como digo, hemos querido promocionarlo como destino romántico. Y en esa promoción de la ciudad como destino romántico, sin ninguna duda, los 25 años de las bodas de Isabel de Segura han sido fundamentales. Y yo estoy segura de que en el momento que se recupere el poder viajar, el turismo de interior va a ser el primero que vuelva. Y en Teruel tuvimos pruebas este verano, no digo nada del Puente del Pilar, donde realmente nos desbordaron todas las expectativas. Yo estoy segura de que va a volver ese turismo. Y una parte muy importante es, como muy bien decía Javier, que estamos consiguiendo hacer una marca de Teruel Ciudad del Amor. Eso se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y aunque ya se lleva años en ello, es verdad que para consolidar un destino hace falta todavía muchos más años. Es decir, esto es una carrera de fondo, esto no se hace en 2 días. Llevábamos un trabajo muy importante realizado, que ahora ha tenido un pequeño paréntesis con la pandemia,
pero que ya estamos trabajando también desde la Concejalía de Turismo y de la mano con todos los agentes de la ciudad para que esa marca de Teruel como Ciudad del Amor vuelva inmediatamente a llenar nuestros hoteles, nuestros establecimientos, porque como aquí se ha dicho, si hay algo que no pasa nunca es el amor. Si hay un producto que se puede vender siempre es precisamente el amor y por tanto Teruel es un valor seguro y hemos apostado por un valor seguro con mucha gente además trabajando en la creación de esta marca. Para Fran y para Belén, ¿creéis que con lo que se está hablando habría que cambiar la forma de promocionar la fiesta incluso entre los propios turolenses? ¿O si habría que cambiar, pues no sé, la masificación? A veces se habla de que en la nueva realidad va a ser un cierto riesgo. ¿Creéis que habría que seleccionar más cómo se hace la promoción? ¿Qué opináis? ¿Empiezas, Fran? A ver, tenemos un problema de aforo. Eso es ahora mismo está claro, a determinadas horas tenemos un problema de aforo, pero no en determinados actos, sino en la ciudad en sí misma. Es decir, hay determinadas horas donde estamos en bloqueo 100%, es imposible casi entrar, aparcar y no te digo nada, llegar a la Plaza del Torico el sábado a las 8 a ver a Dios. Es decir, nos cuesta entrar a los que vamos con él, no te digo a la gente. ¿Cómo regulas eso? Pues es muy difícil, porque ahora mismo, yo, como siempre le digo a Emma en broma, digo, si es que no hagáis más publicidad, si con los que estamos ya no cabemos más, no publicitéis más que no cabemos. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿cómo podemos hacer eso? Pues es muy complicado. Es muy complicado porque o te dedicas a poner gradas en todos los espacios, con lo cual es prácticamente inviable, o es que cerrar cualquiera de los que estamos abriendo espacios, es que te podemos decir que 4 horas antes la gente viene, se coge de la cuerda para ver a Diego, para ver cómo se muere Isabel, y no los quitas de aquí ni con agua hirviendo. O sea, los pueden mover medio metro atrás, medio metro adelante, pero la gente ya no se va. Y hablamos de que en el funeral la gente está a las 8:30, 9 de la mañana, y en la Plaza del Torico, para ver cuándo llega Diego, pues están en cuanto acaba el toro, que pueden ser las 6:30 de la tarde, 3 horas antes. Entonces, en ese sentido, evidentemente siempre se pueden estudiar medidas, mirar aforos. Desde luego, en lo que estamos trabajando es en que todo ese aforo esté lo más controlado posible. Entonces, evidentemente tenemos creado un buen plan de seguridad con las calles muy controladas, lo que tienen que ser vías de escape, dónde van a estar los servicios sanitarios, dónde van a estar las ambulancias, todo ese tema. Pero claro, de ahí a controlar el aforo, yo creo que es más fácil controlar que no pase nada dentro de ese aforo que controlar el aforo y la afluencia en sí misma. Porque lo hemos hablado un montón de veces en el comité y es muy, muy, muy difícil de llevar a cabo esto. Belén, ¿cómo lo veis desde la Fundación? Pues desde la Fundación, bueno, de cara a la promoción exterior, yo creo que también me pasa un poco como a Enrique, no viendo la parte más marketingiana, pues lo que es todo el turismo experiencial, el marketing experiencial, hoy en día es lo que más auge tiene y no hay nada como que esos protagonistas cobren vida cada año y esas imágenes que circulan y dan la vuelta al mundo, ¿no? Poniendo a Teruel como capital del amor. En cuanto a la gestión del aforo, pues bueno, quizá es demasiado complicado. Yo tampoco me atrevo a predecir cómo será el año que viene. Me pasa un poco como a Frank, que soy de las que pienso que estaremos ya mucho mejor, que las vacunas estarán ya funcionando y que podremos volver a celebrar. ¿Cómo? Pues bueno, parte de la esencia de las bodas de Isabel precisamente es esa espontaneidad, ¿no? De tener las escenas en la calle, con esos espacios naturales que la gente los tiene a pie de calle, las jaimas, pues bueno, siendo parte de ese atrezo y de esa implicación, ¿no? Y cuando sumerge el turista o el propio turolense en el siglo XIII, perdería quizá la esencia un control de aforo. Esperamos que, pues eso, yo deseo que podamos volver a las bodas de siempre
Y bueno, pues la verdad que sí que tenemos que controlar sobre todo, como dice Fran, ¿no?, que no pase ese plan de seguridad con el que se trabaja, pues que no pase nada, que se controle, que tengamos un buen plan de evacuación si hay algún problema y este tipo de cosas, porque restringir el aforo es complicado. Yo, si me permitís, como añadido a esto que se está comentando, creo que si hemos aprendido o estamos aprendiendo una lección durante todos estos meses largos ya de pandemia, es que están ahí las tecnologías para socorrernos, ¿no? Y en el caso de los problemas de aforo, una posibilidad que se podría dar a futuro es poder hacer retransmisiones en streaming con cámaras en los sitios clave de la ciudad, para que los turolenses que no puedan llegar, la gente más mayor con dificultades de movimiento, desde su teléfono móvil, que hoy todo el mundo tiene un teléfono móvil, pueda acceder a esas imágenes, incluso pueda seleccionarlas, pueda elegir en su dispositivo en qué plaza o en qué lugar quiere estar en ese momento, y para los que no están en Teruel, que puedan verlo y se les haga la boca agua para poder venir en una próxima edición. Creo que debemos jugar a eso, ¿no? Que quizá donde deberíamos invertir un poco a futuro es en el posicionamiento de la tecnología para facilitar un acceso telemático a estas celebraciones, porque también eso es marca y también eso nos va a atraer a más visitantes a futuro. Y yo creo que muy, muy importante es las expectativas creadas, que es un poco lo que estaba comentando Javier, ¿no? O sea, para mí hay una cosa que se ha intentado y que ahí está, que es la partida de Diego, que creo que es un gran comienzo de algo que se puede extender. Y hay eventos donde se pueden generar esa satisfacción de expectativas que no se pueden cumplir cuando llegan las bodas, el momento de bodas en el que todo el mundo quiere estar. Y a lo mejor hay que, perdonar el palabrejo, pero targetizar, que es, no es torguetizar, que es mi apellido, targetizar, que es hacer grupos homogéneos de interés, por ejemplo, los amantes reales, o sea, aquellos que se quieren, ¿no? Hay que buscar momentos a lo largo del año donde realmente esto se pueda celebrar con los amantes. Las bodas tienen que ser las que conocemos, pero creo que esa extensión, que en el marketing decimos extensión de línea, ¿no?, el poder generar otras actividades que satisfagan esas necesidades, esas experiencias que no se pueden cubrir porque la demanda es muy fuerte durante esos días, ¿no? Y yo creo que hay una potencialidad tremenda para trabajar el concepto del amor y que ese eje extendido de las bodas llegue a ser más grande todavía. Entonces, bueno, evidentemente no vamos a poder concentrar más gente en esos 3 días de celebración porque ya vemos cómo está, pero yo creo que entre las nuevas tecnologías, esos productos creados para públicos muy, muy concretos, donde se genere esa ambientación adecuada para mantener y profundizar a lo largo del tiempo en este eje de ciudad, yo creo que puede cubrirlo. ¿Cómo ve la alcaldesa esta extensión y esta aparición de la tecnología que hemos hablado? Bueno, yo creo que lo que se está hablando son las líneas de trabajo que ya estaban en marcha. Es cierto que yo no voy a hablar de cómo serán las bodas de 2022, porque si algo he aprendido es adaptarme a las circunstancias más que nunca. O más que nunca, uno siempre tiene que saber adaptarse, pero ahora más que nunca. Por tanto, yo ya no hablo de futurología. Yo, con lo que hay, la vida como viene, pues con lo que hay, con esas cartas jugamos y jugamos la mejor partida posible. Pero, como decía, una de las líneas de trabajo en el comité donde estamos Ayuntamiento, Fundación y Federación era precisamente que todos somos conscientes de que las bodas de Isabel de Segura estaban generando unos aforos en las calles de Teruel extraordinarios y muchas veces con problemas precisamente de aglomeraciones. Estamos trabajando para generar nuevos espacios, como fue por ejemplo la Plaza Goya, que fue todo un éxito, y lo pongo como ejemplo para ir expandiendo un poco más esa fiesta, que llegara a más calles de la ciudad, a más calles del centro histórico y más lugares que, bueno, pues se puedan de alguna forma, no nos podemos ir a parte más moderna, pero sí a todo lo que es el casco histórico, poder ir incorporándolos, porque de esa forma desahogábamos otras calles. Esa era una línea de trabajo en la que, bueno, pues como vengan las bodas, tendremos que continuar. Y también la tecnología. Hay que recordar que en los últimos años, además, se ha hecho una inversión muy importante en pantallas para que se pudieran seguir las bodas, lo primero, a veces donde ocurría la propia escena, para que se visualizara de una forma mejor, pero también esas pantallas servían para
ver las escenas desde otros puntos del centro histórico. Por tanto, ya se ha invertido mucho en tecnología y sin ninguna duda ese camino que decía Javier, hemos comenzado a andarlo. Lo que pasa es que, igual que nos ha pasado con las videoconferencias, etcétera, etcétera, que hemos dado un salto cualitativo, lo que nos habría costado años, lo hemos podido hacer en unos meses, pues ahora ese camino que ya habíamos comenzado a andar seguramente va a sufrir un salto también cualitativo, como es con la edición de este año. Y por otra parte, también lo que decía Enrique entronca con lo que hablaba yo antes, estamos intentando vender Teruel como ciudad del amor, lo estamos intentando y lo estábamos consiguiendo, haciendo una extensión de esa marca, no para este fin de semana pasado habrían sido las medallas de los amantes, por cierto, para las bodas, sino que bueno, pues esa marca Teruel Ciudad del Amor sirva para todas esas parejas que quieren celebrar un aniversario de boda, un aniversario de haberse conocido o simplemente celebrar el amor y la felicidad. Bueno, pues así estábamos trabajando y lo estábamos consiguiendo. Por tanto, son caminos que estaban abiertos y que sin ninguna duda a partir de ahora pues van a tener un salto cualitativo. Yo creo, Javier, que hay que añadir la supercería, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en la abadía lo que hacemos es, aquellos que vienen a las plegarias, les anudamos en su muñeca un trocito del manto de San Arnoldo, porque San Arnoldo ya sabéis que fue santo y que tiene como virtud que aquellos que vienen a Teruel en las bodas se le anuda en la muñeca ese trocito de tela y les garantiza un amor fresco y saludable a lo largo del año. Y mucha gente viene para que les pongamos otro trocito de tela al año siguiente. Bueno, pues yo creo que hay que empezar a tejer esos enganches que hace que la gente piense en Teruel no solamente en el fin de semana de las bodas, sino en Teruel como un lugar, un destino donde vas a encontrar elementos que te van a reforzar en el amor. Entonces, todo esto es, de verdad, mucho, mucho meter en la cabeza que Teruel tiene ese ir a la ciudad y encontrarte con toda esa bondad de amor que traducen ventajas para ti, ¿no? Para ir acabando ya, ¿de qué deberíamos huir los turolenses y la fiesta para no morir de éxito, que se dice muchas veces? No sé si de la masificación, de bajar la calidad, de crecer en actos indiscriminadamente. ¿Cómo lo veis, Fran? Mira, nuestro lema, nuestra palabra clave siempre en la federación ha sido calidad. Todos los que nos conocen saben que desde el principio hemos apostado por la calidad de la fiesta. Si tú tienes una fiesta de calidad, lo demás va a venir solo. Si tú tienes una fiesta donde hay una muy buena organización, donde puedes atender bien a la gente, donde puedes circular, evidentemente dentro de lo posible, salvo en determinados momentos de masificación, donde tú ves a la gente vestida correctamente, donde las jaimas están adecuadas, no son de plástico, sino de tela, donde trabajas con madera, con metal, con utensilios de la época. Yo, como digo siempre, distingamos lo que es una recreación, ¿vale?, de una fiesta histórica, que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Una recreación es una cosa muchísimo más purista y, evidentemente, siempre es mucho más pequeña a la hora de organizar y de participar, excepto dos o tres en Europa, como puede ser Hastings, donde van cientos de personas o miles de personas, pero aquí normalmente, de hecho, podéis ver la diferencia con los campamentos recreacionistas que tenemos en las bodas, donde la gente recrea, ¿vale?, y valga la redundancia, la vajilla, el calzado, los cordones que se llevan en los calzones, o sea, todo al límite de lo auténtico. Cosa que yo creo que aquí, en lo que son las bodas, evidentemente hay gente que lo hace o lo hacemos porque nos apetece y porque nos gusta y tal, pero no es lo que se pretende. Lo que se pretende, como yo le digo a todo el mundo, es que salga a la fiesta, que dé una calidad y un rigor que la fiesta lo merece y que la fiesta luego lo va a devolver. Y lo que le digo a todo el mundo es que se coma las chuletas con dignidad, que es un poco la frase, ¿eh? Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que tú sales con un traje decente, no con un disfraz, con un calzado adecuado, tienes una jaima decente, y a partir de ahí, evidentemente, claro que puedes divertirte. No se trata de estar
todo el día siendo hipermetódico en lo que tú haces en la calle, sino que lógicamente te diviertes con los amigos, y todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que las bodas súper compatible el pasárnoslo bien y el estar con los amigos, pero respetando siempre esa calidad y sobre todo la gente que estamos en la organización, tener eso grabado a fuego. Calidad, calidad y calidad es lo que hace la fiesta más grande cada año. Belén, ¿de qué huimos? ¿De qué tenemos que huir? Pues sobre todo es importante eso, mantener el rigor histórico, saber qué es lo que nos diferencia, ¿no?, de cara a otro. Bueno, sobre todo que nos posiciona ese rigor histórico y esa participación tanto de los grupos como de los actores que se implican y que de verdad convierten a Teruel en una villa del siglo XIII. Y bueno, o sea, también tener en cuenta, ¿no?, que estamos trabajando en esa declaración de fiesta de interés turístico internacional, y precisamente esos también son los pilares que nos lanzan a esa proyección. Entonces yo creo que mantenernos en esa línea de trabajo. Enrique. Pues mira, no perder la calidad humana. Es decir, que esta fiesta lo es precisamente porque ha conectado con la esencia de los turolenses. Si realmente detrás, y me da igual, de los que forman los grupos, a los que intervienen desde la parte más actoral y que por lo tanto tienen que estar durante un tiempo ensayando, o la propia configuración de estructuras organizativas más normalizadas en las bodas. Yo creo que esa calidad humana de entender que esto tiene un carácter y un componente social que hace la fiesta, eso es lo que no debemos perder. En el momento en el que pensemos que esta fiesta se hace de manera, entendedme la expresión, profesional, no quiere decir que no lo sea, lo es, porque cuando estáis hablando de calidad en rigor histórico, es porque se ha asumido por parte de todos los que forman parte de la fiesta que se debe hacer así. Yo no he visto aún el manual, o sea, no sé si hay un manual, pero si empezábamos a crear los manuales, entenderíamos que lo estamos haciendo mal, y no creo que sea eso. Yo creo que no hay que perder es la calidad del material humano que conforma la fiesta, que son todos los turolenses. Javier. Bueno, hay un riesgo del que deberíamos huir como la peste, ¿no? El riesgo es, a lo que me refiero es a que cuando llegamos a un punto de éxito, cuando vemos nuestras calles llenas, cuando vemos que la fiesta atrae sistemáticamente todos los años a muchas personas, podemos pensar que la fiesta ya está explicada, que todo el mundo la entiende. Y ese es un riesgo que no deberíamos correr. Debemos seguir invirtiendo en explicar la fiesta, en ser divulgativos, en tratar de transmitir a todos los que nos visitan cuál es el espíritu de esta celebración. No es el mismo espíritu que el de las vaquillas, por ejemplo, o no es el mismo espíritu que el de las fallas, no es un carnaval, pero todo esto hay que explicarlo y hay que transmitirlo y hay que invertir tiempo y esfuerzo y recursos en ello sin cansarnos nunca, porque siempre habrá un nuevo visitante, una nueva familia que quiera acercarse a Teruel, que no sepa muy bien de qué va esto de las bodas de Isabel, y tenemos que estar a la altura de explicárselo y de arroparles. De ahí esa calidad humana que todos los componentes de esta tertulia también han subrayado. ¿Y la alcaldesa qué opina? Bueno, pues en la línea de los que me han precedido, yo creo que algo ha caracterizado a las bodas de Isabel de Segura y a todos los agentes implicados ha sido precisamente la calidad. Calidad, además, en una fiesta que mantener esa calidad tiene un componente adicional, porque como muy bien decía Enrique, cuando algo es profesionalizado plenamente, dices, bueno, pues ahí está la calidad de los profesionales, pero las bodas es una fiesta que nace del pueblo, es decir, que la hacemos los propios turolenses, y somos los turolenses los que año tras año cuidamos que esto sea una recreación medieval y que tengamos ese hecho diferenciador de otras fiestas también, que es precisamente esa calidad. La verdad es que en los 25 años de las bodas de Isabel de Segura, cada año ha dado un pasito para arriba en calidad, un pasito para arriba. Jamás ha habido un mínimo retroceso. Y ese camino yo creo que es el
que tenemos que seguir. Es cierto, a mí sí que me preocupa la próxima celebración, que a lo mejor en la alegría de volver a poder celebrar las bodas, alguien puede pensar, no voy a decir que todo vale, pero que tengo tantas ganas de celebrarlo que no cuido el atuendo tanto, me pongo lo que tenía en casa y ya está. No, yo estoy segura de que todos volveremos a cumplir, porque insisto, jamás ha habido ni un mínimo retroceso en esa calidad y siempre hemos trabajado y hemos luchado todos por un poquito más y lo hemos hecho acompañados de esos 17.000 turolenses aproximadamente que nos vestimos de época medieval año tras año. Ese ha sido el camino y cuando una cosa funciona no tienes que tocarla. Y cuando digo funciona, como digo, el camino que hemos emprendido y que se ha llevado a cabo durante 25 años ha sido el correcto. Ese es en el que debemos de caminar y no desviarnos de nuestro objetivo, que es tener unas bodas de Isabel de Segura de la máxima calidad, contando con todos los turolenses y como muy bien decía Javier, eso tenemos que seguir transmitiéndolo, porque hasta ahora lo hemos conseguido. Hemos conseguido que la gente de fuera sepa que lo que se hace en Teruel es algo distinto de lo que se hace en toda España y por tanto ese es el objetivo, seguir transmitiendo que las fiestas de las bodas de Isabel de Segura en Teruel son algo distinto y superior a lo que se hace en otros puntos de España. Bueno, pues por mi parte deciros que la tertulia ha supuesto, por lo menos para mí, una cierta dosis de ilusión. Vamos a llevar un poco mejor este año que no haya actos en la calle, porque seguro que lo que viene va a estar bien. Y agradeceros sobre todo la presencia en la tertulia, alcaldesa en Mabug, Javier Sierra, Enrique Torguet, Belén Rollo y Fran Martín, muchas gracias. Y nos vemos en la calle como mínimo el próximo 2022. Esperemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en 2022 y en el siglo XII. Hace más de 30 años en Fertinagro elegimos emprender un camino diferente. El camino hacia una agricultura más sostenible. Innovando en fertilización para obtener cultivos más eficientes. Ofreciendo a la sociedad alimentos más saludables. Desarrollando productos renovables y respetuosos con el medio ambiente y trabajando siempre con el agricultor en un proyecto común. Hace más de 30 años en Fertinagro elegimos cuidar del planeta. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro. En 2021 tenemos puestas muchas ilusiones y un principal deseo, estar más conectados que nunca. Confía en tu operador de cercanía con valores seguros, precios justos para siempre, compromiso con Aragón y, sobre todo, con su gente. Pásate a la operadora aragonesa y empieza el año ahorrando. Fibra y móvil desde 33,89 euros al mes. En bou.com.